Los membrillos este año vienen hermosos. Con ellos se puede hacer hasta un cuadro, una pintura al óleo. Sabiamente.
El pobre artista ahí. Todo jodido ahí. ¿Qué tal, tío? El pobre artista que estaba por ahí, pero estaba silbando como un jilguero. Y de repente... Esto es meta realidad. El artista acosado por la cama. Partida la cámara, tío. Está aquí todo recogido, ¿eh? Gente. Y luego todo esto te lo dejo. No, eso sí, tengo aquí más allá de eso. Son las dos, ¿eh? Me tengo una despedida. Patrick, te vamos a machacar, ¿eh? Es, parece que es súper eso que se llama identificación absoluta de un artista. Me ha ido un pequeño pigmento en el ojo. Y va pillando plano, ¿eh? Social mío, ¿sabes? Lo que se llama cine directo, tú pones la cámara y dejas que el artista haga lo que quiera, padre. Pero no Pati. Buen plano, ¿eh? Estás grabando, ¿no? Bueno, llevo 7 minutos 30.
por fin una... ¿Qué? Una nube. Hay que darte una mi móvil. ¿Ves? ¿Eh? Dame un momento, José. ¿Y da? Sí, a mí, por favor. Me queda cero de cinta, me queda justo para hacer el plano final. A ver, llámame. Está. Ah, vale. Ah, oh, muy bien. A ver, dale de nuevo. Qué serio, a ver. Ah. ¿Qué serio? A ver, dale. ¿Ya? Sí. Llámame. A ver. Oye, Patri. Ya no es. Esto yo estoy trabajando. Ay, no, es que una falta total de respeto, coño. Yo lo pienso igual, papá. Yo sigo aquí, grabando todo. Pero para que le quitar la voz a este vídeo. Este documento, nada. Mira, se está poniendo la voz. ¿Ha quedado el guacamole? No, el guacamole, tarta o algo. Vamos a abrir las tardes. Está quedando brutal el cuadro. Pero a mi padre unas nueces, hombre. Sí, pues ahí. Ay, no sé. Unas nueces para mi padre, que se me ha sí, a que tú tienes unas nueces. El artista quiere unas nueces. Eso es muy de producción, ¿eh? Fíjate. Sí. Que no le falte de nada. Ahí. Yeah.
igual.